Hola, buenas tardes. Buenas tardes, todos y todas. Soy María Yolanda Quiazúa, profesional de la Dirección de Formación Docentes e Innovaciones Pedagógicas. En el marco de la estrategia Aprende en Casa, la subsecretaría de Calidad y Pertinencia, a través de la Dirección de Formación Docentes e Innovaciones Pedagógicas, les damos la bienvenida para seguir disfrutando del ciclo Maestros que Inspiran. Bueno, esta propuesta nace con el fin de compartir aprendizajes y saberes de maestros y maestras que llevan años en el aula y que han hecho, pues, de su profesión toda una experiencia y, pues, nos inspiran a nosotros a aportar al desarrollo de las competencias y las habilidades de los maestros en estos nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje a los que nos vemos retados. Bueno, en este espacio está dispuesto como experiencia desde la innovación pedagógica, compuesto por una variedad de temas educativos, en talleres, laboratorios, con actividades vivenciales, planteados para la experimentación, la apropiación, el uso pedagógico de herramientas, la aplicación de programas y recursos con potencial para enriquecer la práctica pedagógica. Entonces, este es nuestro segundo ciclo de las microexperiencias, nuestra segunda sesión. Eh, los invitamos a que nos sigan acompañando eh, y que estén muy atentos a la agenda. Eh, hoy nos acompaña Mari Simpson, ella es directora del Premio Compartir y eh, representa pues la Fundación Compartir. Así que le damos la bienvenida, Mari. Eh, por favor, salúdanos, gracias. Hola, María Yolanda, muchas gracias. Venía, un, saludo para, un saludo para todos eh, y simplemente quiero dar las gracias a la Secretaría de Educación por esta encantadora invitación eh, a la Dirección de Formación, en particular a María Yolanda, a Nancy, a Julia, eh, por esta oportunidad de, de que los maestros compartan eh, su experiencia con otros maestros. Y simplemente quería quería contarles que, que el nombre que decidimos ponerle a, a esta sesión, esta microexperiencia, que es Cátedra de Maestros Hacen Maestros, perdón, está inspirada en una cátedra que la Fundación Compartir, creo, hace unos seis o siete años, un programa eh, en, en el que buscamos eh, que los maestros Compartir puedan compartir su experiencia con. Eh, eh, educadores en procesos de formación. Tenemos alianza con la Universidad de La Salle, con la Universidad de, de La Sabana, le llamamos así, cátedra de maestros, hacen maestros en las charlas en las que eh, eh, estos educadores pueden compartir lo que hacen su, en, su, en su aula y, y generar debates y reflexiones en el que los que crecen, crecen todos. Para nosotros es de una gran riqueza. Esta es la primera vez que la hacemos con una Secretaría de Educación y por consiguiente, entonces, con, con, con maestros ya en aula, y seguramente será otra la, la dinámica, aprenderemos otras cosas y serán otros los aprendizajes. Y muchas gracias. Entonces, bienvenidos a todos. María Gerardo. Te gracias, Mari. Sí, que sea esto toda una oportunidad para nosotros, enriquecer nuestro placer, aprender de otros y el valor que significa el esfuerzo del maestro pensando en un aula como la que vivimos en estos momentos. Entonces, pues valiosísima la propuesta. Gracias, Mari, por acceder, por compartirnos esas experiencias de esos maravillosos educadores premiados. Y así entonces, pues voy a presentar al profe José Alberto Quinta Rivera, él es educador de áreas de, las áreas de humanística, enseña de ética, pedagogía, antropología, cultura teológica, metodología. Bueno, con más de 30 años de experiencia, ha sido docente en los niveles de educación media, de superior, de maestría. Cuenta con más de 30 años de experiencia, especialista en filosofía de la educación, magister en docencia de la Universidad de La Salle, licenciado en ciencias religiosas, también autor de varios artículos sobre ética y pedagogía. Eh, bueno, pues maestro nominado al premio Compartir en el 2004 y finalista del premio y maestro en mayo del 2013. Entonces, pues, en torno a toda esta experiencia y todas estas habilidades y capacidades que has mostrado, profe, y que seguramente han ganado gran respeto de otros que aprendemos de ti, pues te damos la bienvenida y te dejamos en manos del público. Aprovecho para decirle al público que por favor nos saluden por el chat. Que estaremos compartiendo el enlace para que por favor se registren y que durante el transcurso de esta charla que nos preparó el profe José Alberto habrán preguntas para que por favor nos, nos apoyen, nos conversen y podamos hacer de esta actividad una acción enriquecedora para todos. Bienvenido, profe José Alberto. Gracias, eh, María Yolanda, eh, muy querida. Eh, muy buenas tardes para todos y todas. Es para mí un gusto, un placer compartir el trabajo que se hace en el Colegio Divino Maestro. Es un, un trabajo que se hace en el área de formación ética. Y mil gracias que sea esta la oportunidad para agradecer a la Subdirección de Calidad y a la Dirección de Formación Docente. Y de manera muy especial, muy en el corazón, a la Fundación Compartir y a la Universidad de La Salle, eh, gracias a quienes eh, ha ido impulsándose este trabajo. Eh, sí, como lo decía María Yolanda, yo ya llevo como 30 años y estoy aquí colado, colado porque muchas de estas cosas me cuestan trabajo manejarlas, todas estas tecnologías, y entonces eh, ahí perdonarán si de pronto me voy, me escapo, me pego mi, mi salidita del aula y... Estaremos en manos de, de Mario, a quien damos las gracias por todo este trabajo. Sin más, entonces, eh, quiero contarles que la conversación de hoy va a tener como dos momentos fuertes. En un primer momento, vamos a trabajar, vamos a ver el video que se hizo en el 2013 para la presentación al premio Compartir, en donde fundamentalmente se hace una recopilación de la experiencia. Eh, está técnicamente hecho. Eh, en el colegio hay algunos otros videos, pero no son de la misma calidad y por eso hemos escogido el eh, que tiene la Fundación Compartir, que en su tiempo lo hizo José Luis y eh, a quien damos gracias. Y vamos a ver ese video que se demora por lo menos unos eh, de nueve a diez minutos y en donde voy a agradecer que mm, estemos como muy pendientes de los momentos pedagógicos. Que se cuentan ahí y mmm, no hay unos cortes precisos pero ustedes los pueden determinar en un segundo momento tendremos una conversación con base en unas diapositivas que he preparado para la ocasión eh, cada siete cada seis diapositivas haremos una interrupción para hacer eh, conversación a través del chat, o, eh, de pronto si Mario nos ayuda, pues para escuchar de pronto algunas voces desde el público. Y cerraremos con las, los comentarios y las conclusiones que se harán desde la eh, subsecretaría de calidad. Eh, no sin más, entonces eh, voy a agradecer a eh, los a compañeros técnicos que rodemos en este momento el video de la experiencia constructores de sentido. Los invitados para que por favor eh, se registren a través del enlace que les vamos a compartir a través del chat para tenerlos eh, con sus datos y compartirles la grabación y los contenidos que hemos ido recogiendo de estas micro experiencias también al cierre compartiremos la agenda para que conozcan los otros las fechas de los otros eventos y nos acompañen también bueno, entonces nuevamente vamos con Mario para que nos comparta el video. Cuando nos digas, Mario, gracias. La formación ética adolece de fallas y aún todavía hoy en las instituciones educativas se encuentran situaciones en donde la ética es entregada al profesor con el que no tiene más carga, al profesor director de grupo, como si la ética como saber filosófico no tuviera un fundamento y una respuesta a ese elemento clave que es la formación humanística en el proceso de formación ética y moral de estudiantes, es muy importante comprender esta idea. La vida es autoconstrucción, pero el único recurso, el más valioso de los recursos para construir una vida es exactamente los valores. La pregunta que me hice es, ¿de qué manera puedo lograr que mis estudiantes asimilen los valores éticos en su propia vida? Lo primero que se me ocurre a mí es que en las historias de vida están los elementos muy vivos de la parte ética. Entonces los traje al momento pedagógico. Que ellos en vez de leer un libro o hacer cualquier otra cosa, les, les enseñaban a cómo usar un cuchillo o una pistola. El primer paso, lo que busca pedagógicamente, es que el muchacho haga una mmm, confrontación de sentimientos. Se queda mirando dónde está el francotirador y se va. Terminéme la película. Dejaría que el oh. tiempo cure las heridas porque ya, ya que se puede hacer. Porque formar en valores a un estudiante es enseñarle también al manejo de sus sentimientos, al manejo de sus emociones. El segundo momento de la secuencia metodológica es lo que hemos venido denominando el análisis ético. Es casi un entrenamiento para que el estudiante, frente a situaciones, sea capaz de identificar cinco elementos. Un dilema, un problema, una opción, unos argumentos de esa opción y los valores involucrados. La formación ética implica fundamentalmente constatar que la vivencia de valores está en mi vida. Por lo general les eh, propongo un cuestionario de actitudes. Es que el chico haga una revisión de su vivencia ética, pero no solamente me quedo allí, sino que lo llevo a que él eh, aporte con sus compañeros en el intercambio de información las, la validación de sus posiciones. Bueno, vamos a entrar a revisar qué argumentos encontramos en el texto eh, leído. Les haría la pregunta, eh, ¿qué les quedó claro de qué es la tolerancia? Hay que recordar que estos chicos están en formación y entonces ahí es cuando creo un documento para argumentar y les armo un texto de unas cuatro páginas en donde expongo mis razones de por qué es importante la vivencia del valor que se está trabajando. Y normalmente lo que hacemos aquí en la clase es confrontar lo que yo pienso con lo que ellos están pensando. Que si yo no tengo razones para detener un valor, no lo puedo imponer, no lo puedo meter en la sociedad. ¿Qué razones encontraron ustedes? Encontramos que la diversidad impone que seamos tolerantes porque en el mundo se encuentran un montón de personas diferentes, pensamientos, creencias, religiones, ideas políticas. Y si no llegásemos a ser tolerantes... El, el mundo viviría en caos total. Y ahí yo me doy la oportunidad también de aprender, de entender por qué muchas de los comportamientos, muchas de las eh, vivencias que ellos tienen son tan duras y tan alejadas de los valores. Y los dos últimos elementos han sido más recientes, que son la parte de la expresión artística, en donde vimos que era necesario que la reflexión ética no se quede solamente en mí sino que esa reflexión ética la plasmemos y generemos en el colegio ambientes de vivencia de los valores. Por eso hablamos nosotros en el proyecto de constructores de sentido. Queremos decir con ello que el estudiante va encontrando una serie de valores que le propone la cultura y él los va discerniendo para ir asimilando aquellos valores que le van a permitir construirse como una persona íntegra, como una persona de bien. Porque en últimas, el único responsable de la existencia soy yo mismo. Bueno, espero que hayamos dado cuenta de lo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Esta experiencia nació en un colegio en el sur de Bogotá, en el sur oriente. En el colegio Manuelita Sáenz, hace como unos veintipico de años, y poco a poco se ha ido consolidando. Eh, voy a compartir entonces en este momento con ustedes mmm, la presentación, y eh, por ahí a la diapositiva 6 tendremos entonces un corte, hacemos eh, algunos diálogos y estaremos pendientes de esto. Voy a compartir, le agradezco a Mario que me diga si eh, se produce el, la presentación. Estamos en pantalla. Bien, el proyecto, como les contaba, desde el 2004, 2005, más o menos, se ha consolidado mucho más fuerte, ha sido objeto de algunos foros, eh, en el Colegio Divino Maestro, en la localidad de Usaquén. En el título de esta propuesta o en este, esta experiencia, hablamos de rescatar y de rescatar al sujeto moral. Y. La idea es que eh, tenemos en la cabeza que el sujeto moral se constituye junto a la constitución que se hace del sujeto histórico y del sujeto político. Por eso eh, está ubicado en el Departamento de Ciencias Sociales, pero no, en la cabeza es importante que nos vayamos haciendo la idea de que no podemos separar como esa construcción que va emergiendo. Si yo le trabajo a la ética, yo le trabajo a la moral, también estoy construyendo eh, ciudadanía. Por eso, y muy acertadamente, el proceso de formación ética pues, ha recibido últimamente el eh, título también de formación en valores ciudadanos, en competencias ciudadanas. Pero lo que, lo que hemos descubierto, lo que hemos acuñado nosotros, es que también el sujeto histórico, y el sujeto histórico que se planta frente a su momento y da su voz, y el sujeto de alguna manera el sujeto productivo. Es importante entender que hay una serie de estudios que han hecho Enrique Chaos, María María Cristina Villegas que nos muestran que muchas veces la formación moral que, que supuestamente tenemos a cargo padres y maestros se reduce quizás a algo que se llama la cantaleta los discursos y a unas prácticas escolares y de crianza que no logran el impacto esperado fue por eso que eh, eh, fue por eso que eh, nos atrevimos a hacer esta propuesta aquí lo que queremos plantear es que parte del equívoco que hemos llevado en la crianza y formación, y siempre hablaré de estas, dos, de estas dos acciones, crianza como lo que se hace en casa, y eh, la formación, que es lo que digamos así nos toma en el colegio, se van, van configurando no solamente al sujeto, sino al sujeto en su ambiente, y es lo que denominamos en filosofía el ethos. Entonces, el etos, es ese sujeto moral que arma un momento histórico, pero también es al mismo tiempo la producción, la productividad que se genera en una determinada sociedad. El equívoco que hemos eh, cometido nosotros y que queremos corregir con el proyecto es que definitivamente hablamos, echamos carretas, echamos discursos sobre los valores, pero no enseñamos la valoración. Entonces aquí nos, nos ponemos en otra posición y la posición que tomamos es que a las personas hay que enseñarles no los valores, sino que a la persona hay que enseñarle a valorar. A veces lo que hacemos es darle las herramientas, la herramienta del valor. A nuestros hijos les eh, aportamos discursos sobre los valores, pero eh, muchas veces no se los enseñamos a usar. No los ponemos en contexto. Resultado de esto es que en lugar de irle apuntando a la autonomía moral, que es lo que se ha planteado desde los estudios, desde la psicología, Jean-Piaget, Colbert, Constance Camille y otros autores en Colombia, el profesor Chávez, la profesora Villegas, sino que vamos dejando la heteronomía, vamos Digamos, apuntándole y vamos creando un netos de personas heterónomas. Y entonces, cuando sistemáticamente generamos en la escuela y en la familia, producto de la formación y de la mal crianza, podríamos decir, generamos eh, unos sujetos heterónomos, el resultado es lo que estamos viendo. Y el resultado no puede ser otro que el que nos habita, eh, el que tenemos en los distintos territorios. Y hablamos de territorios como un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque es que eh, en lo íntimo de mi ser, yo me constituyo como sujeto ético, como sujeto moral. Eh, nosotros en nuestras soledades y en nuestros soliloquios, hacemos juicios de nuestro comportamiento. Oh, uy, le di duro a ese man. Eh, es importante, que, es importante que, que yo le pida perdón. Hacemos unos soliloquios. Y en ese momento estamos, por ejemplo, en el territorio de lo íntimo. Pero hay momentos en que estamos en el sentimiento de lo personal. Cuando estamos frente a nuestra pareja y le decimos, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú por qué me estás haciendo esa cara? Eso es parte. Estamos también en el, en el territorio de lo comunitario. Cuando en una conversación sencilla, cuando en un negocio de la tienda, yo me estoy dando cuenta de que el señor se está equivocando al darme las vueltas y estoy en la relación con otro, yo digo, ¿y me los guardo o le hago caer en cuenta que me está dando de más? Y en lo social, que es un poco en el país que construimos desde la política, y eso en lo global. Como se dan cuenta, esto es bien interesante. Esto se parece un poco como a esas muñequitas rusas que se van encajando una con otra. Perfecto, exactamente eso es lo que pasa. Entonces, vamos extendiendo desde nosotros mismos hasta la sociedad ese relativismo axiológico. ¿Qué llamamos el relativismo axiológico? Pues ese, ese creer que el, yo soy el que tengo uh, los parámetros para definir. Sí, Kant decía: yo soy la medida de, del criterio ético. Pero imponerlo implicaba o proponerlo implicaba siempre la negociación, como Habermas después lo va a plantear. Entonces, el conjunto de convicciones, de actitudes que van en contra, muchas veces en contra de los ideales éticos de la humanidad. Entonces, ustedes aquí empiezan a encontrar por qué, a pesar de que echamos tanto discurso sobre la paz, un chico que pasa 11 años en el colegio recibiendo clases de ética, y como que al final dice uno, no, no, uno no encuentra qué es lo que está pasando, por qué se comporta así. Ese es el relativismo. Pero también tenemos un elemento eh, que es muy fuerte y es la heteronomía moral. Para profundizar esto basta de entrar un poco en Piaget, en Colbert, y es eh, y el artículo, el famosísimo artículo de Emmanuel Kant. Eh, en donde nos plantea que la minoría de edad es aquella persona que necesita de la presencia del policía. ¿eh? Y eso nos permite entender la diferencia que hay entre nuestra cultura y, por ejemplo, la cultura sueca o la, eh, ciertas culturas europeas, en donde la persona, eh, a pesar de que no tiene ningún vigilante, se comporta de tal manera. Ese es el otro fenómeno. El otro tercer fenómeno es la criticidad ética. Aquí llamamos la criticidad? La falta de ser críticos. Y entonces, eh, eh, expliquémonos por qué durante mucho tiempo los votantes siempre votan por determinado candidato y, y uno dice, oye, pero, pero ¿dónde está la lógica de la gente? Y es porque ha sido formateada por la propaganda, formateada por eh, la, la influencia y ahorita, por ejemplo, en este momento con todas las redes sociales, las personas muchas veces tomamos decisiones, pasamos noticias sobre cosas que, que no nos constan. Entonces, sin ninguna crítica, sin ningún criterio, lo vamos pasando. La rutinización. No somos creativos, sino esquemas. Ah, es que usted siempre me saca la piedra, por eso le casco. Entonces, eh, la reacción es como que vamos, eh, a esta situación ética tenemos este, esta respuesta. Si está mal puesta la cartuchera de mi compañero y yo la vi por ahí, está mal colgada en el piso, pues entonces yo la recojo. Eh, Decía un video de un japonés que ha hecho fama aquí en Bogotá, decía que muchas veces es ir y llevar al sitio el celular que me encontré, ir y llevar la billetera y dice, de pronto en nuestro en nuestro etos decimos que va, yo que lo voy a llevar para que le quede en manos al policía. Y ese es un poco como la rutinización, como que hacemos esquemas y desde esos esquemas contestamos y vivimos nuestra vida moral. Todo esto nos ha llevado a una tendencia marcada a la violencia, al vandalismo y especialmente a la solución de los conflictos de manera violenta. Frente a eso, que les acabo de esbozar muy rápidamente y que he profundizado en un capítulo de un artículo que está en la revista de la universidad, eh, lo que de pronto, con la ayuda de algunos compañeros del Departamento de Sociales, lo que hicimos fue el planteamiento de: mire, ciencias sociales debe tener un método. Y nosotros nos montamos en el cuento de la IAP, investigación, acción, participación. Lo tradujimos desde la perspectiva de Bernard Lonergan. Eh, que tiene que ver mucho con el, la, la propuesta del método en teología, de el ver, juzgar y actuar. Y entonces, parado en, esa, en ese trípode, lo que nos facilita este método es que estamos no, eh, y quizá la gráfica esté mal representada, porque no en una sola línea, en una linealidad, sino en una recursividad de lo que llama Edgar Moral. ¿Cómo así? Pues lo que los elementos que aquí se dan es un constante mirar, un constante juzgar, un constante actuar y cambiar. ¿eh? Entonces, lo que eh, veíamos que generaba la autonomía moral, una persona es autónoma cuando es capaz de mirar su realidad, juzgarla. Pero ojo, confrontándose con la propuesta axiológica de unos ideales, no es juzgar desde los parámetros que le determina su cultura, ¿ya? Porque por ejemplo, los chicos que se crían o que se desarrollan en pandillas, para la pandilla eh, es y tenemos un video muy hermoso que lo pasamos eh, en las experiencias y podríamos compartirlo. Después, en donde en una situación en el colegio los muchachos juzgaban al bar berraco, al duro, aquel que era capaz de confrontar al maestro, que era capaz de amenazar al maestro. Ese es, el, ese es un poco como el confrontarse. Que el muchacho se dé cuenta de que el referente juicio, el referente de mi bondad o maldad de mi acto, no es... El que está cerca a mí no es lo que me han dicho, sino que yo elaboro uno desde la cultura y desde la tradición, desde eso que Kant llamaba los principios morales, para llevarlos a la actuación. Entonces, eh, esto es prácticamente lo que aplicamos. Bueno, eh, esto no es solamente la práctica, hemos venido recopilando y hemos ya hecho una producción teórica que se puede encontrar de esta manera y que si nos dejan sus datos eh, en el chat, eh, les, a vuelta de, de la revisión, les podemos hacer esto. Pero son tres elementos fundamentales. Pues los fundamentos teóricos los he podido realizar gracias a estas instituciones que ustedes ven aquí. Lo primero, la Fundación Compartir, que tiene un sitio que se llama Palabra Maestra, en donde han aparecido por lo menos unos tres o cuatro artículos. Eh, uno, eh, que si no tienes argumentos para decidir estás condenado a obedecer donde recogimos como eh, la experiencia también tenemos uno que se llama ah, hacia una sociedad hipócrita en la revista palabra maestra la universidad de la salle también tiene eh, su revista institucional en la cual ha permitido y ha dado espacio para el trabajo y este se lo recomiendo de manera se puede bajar por internet rescatar al sujeto mara, moral para constituirlo como ciudadano mediante el discurso ético está en una revista de hace dos años y otras cosas que encuentran ustedes y que ya les mandaremos eh, ese, ese blog que advierto, por ahora está todo desordenado porque lo estamos reestructurando debido a la pandemia y por ahí es donde yo llego a los estudiantes en este momento y que quedará abierto por ahí en un en un mes yo creo para que puedan ustedes bajar todo esto que se ha producido. Bien, ¿cuáles son los, los objetivos? Eh, con este proyecto en el colegio buscamos tres cositas. La primera es acompañar, y ojo con esta expresión, es acompañar, porque en últimas, como lo decíamos en el video, los responsables de la vida son en últimas ellos. Nosotros simplemente abrimos el bazar para que ellos busquen allá cuáles son los valores y los argumentos de los valores para que lo lleven a su vida. Pero nunca, y esa es de pronto un poco la, la diferencia con la familia, nunca imponemos, doctrinamos, por decirlo de alguna manera, los valores. Cosa que sí de pronto puede hacer un papá, puede hacer una mamá. Nosotros allí acompañamos al desarrollo de la capacidad valorativa. Es decir, es una capacidad que parte de la norma. Eh, si ustedes eh, miran los estudios de Colbert, lo que él descubre es que el niño se va rigiendo un poco primero por el miedo y luego va por los acuerdos con sus parceros, con sus amigos, hasta que termina en una postura de autonomía moral o post convencional que él llama, que es una postura en donde los fundamentos son eh, los principios universales: no harás daño, no matarás y que ya se interiorizan y se vuelven parte de la conducta del ser humano. Pero tiene que ir pasando, digámoslo así. Y ahorita lo miramos un poco en detalle en la malla. El segundo propósito es formar la mentalidad crítica ya argumentativa. Eh, el premio, la nominación en compartir, la he recibido precisamente por esto, porque el esfuerzo que se hace es que despierta en el chico la capacidad argumentativa. Ustedes me vieron en acción allá en el video y no me quedo quieto, voy en grupos y digamos como que hago un poco la mayéutica, casi que no les admito respuestas a los muchachos sino permanentemente los estoy bombardeando. Termíname la película. ¿Qué piensas tú? Que, eh, si fulanito está planteando, ¿tú cómo lo ves? Y ese es un poco el ejercicio que yo invito a... Desde el proyecto constructores de sentido a que hagamos en la ética, eh, con el perdón de pronto de algunos eh, profesores que, que de, quizás por la falta de formación en este tema, eh, nos vemos tan agatas que lo que tenemos es póngale una guía y que lea y escriba. No, creo que es importante el discurso que el niño haga discursos en clase. Y eso nos pone en un poco de aprieto en la evaluación, pero eh, hay que manejarla con algunos elementos que son los que en últimas yo he con, eh, confrontado, están en las pruebas de Estado, en las pruebas de lo, del saber 9 y del saber 11. Me interesa muchísimo que valide las posturas argumentativas. Cuando los confronto, ellos normalmente recurren no a lo que están pensando, y es curioso sino que tratan de dorar la píldora para dar el argumento que el profesor cree que yo le debo dar. ¿eh? Es como cuando a uno el papá le dice, mi hijo, ¿usted hizo las tareas? Y sin haberlas hecho uno rápidamente dice, ah, pues eh, a ver, pues la respuesta aquí es, sí, señor. ¿Eh? Y entonces es de desacarlo de ese juego, desentramparlo de ese juego y confrontarlos en sus respuestas. Y el otro propósito es, que ya casi lo tengo cumplido, ya... Eh, después de 30 años, dejar para Secretaría de Educación y quizás de pronto para el vínculo con la Fundación compartir un conjunto de recursos y herramientas, son como unos 120 talleres desde sexto hasta once que podemos compartir. Bien, vamos entonces a, a hacer un parecito acá y eh, tengamos alguna una conversación. Les propongo que hagamos una reflexioncita en este sentido eso que dije del relativismo axiológico de la heteronomía moral de la criticidad de la rutinización eh, estamos ubicados es eso a lo que debe apostarle la formación ética eh, esperaría entonces de pronto no sé si se puede mario eh, en este momento tener el audio de algunas personas que quisieran desde ahí desde allá y si no, ok, bueno, creo que vamos a tener unas preguntitas, ¿verdad? Bien. ¿Por dónde me llegarán? ¿Por el chat o en vivo? Bueno, las podemos ir leyendo acá por el chat, entonces estaremos atentos a las preguntas que nos formulen los maestros, ¿te parece? Por ejemplo, ¿Sí? un saludo a la profe Yolima Espinosa Suárez eh, y nos pregunta. Bueno, y con respecto al preescolar, ¿qué nos aconsejas para iniciar? Ay, sí, yo Lima, ¿usted por qué está mala? ¿Por qué me bombardea así? Sí, sí eh, yo, o oh, mi fuerte experiencia ha estado en la parte de secundaria y de universidad, pero eh, en el trabajo que hemos hecho en. en en el colegio nos hemos planteado, nos lo planteábamos para uno de los foros, creo que para el año 2016 y veíamos que hay una cosa muy bonita. Si de pronto tú después me escribes a, a, a mi correo, yo te podría facilitar una malla curricular que la voy a presentar ahora para secundaria. Es una malla que también hemos ido intentando ajustar para, para la para primaria. Y allí mm, he tenido una experiencia de un sitio web, eh, Ami Cuentos, eh, es como un sitio español en donde hay una serie de historias eh, que se narran para los niños, en donde da elementos como para uno empezar a confrontarlos. Pero eh, yo diría como principio general que en el preescolar, tanto como en la primaria, y en general, en general, la formación ética siempre, siempre la debemos asumir en una actitud dialógica. Por eso te voy a contar algo. Habermas, que es un filósofo duro, un alemán que, que duro de roer, empezó a trabajar y a entender qué era lo que proponía eh, Lawrence Colbert desde el, lo del desarrollo del pensamiento moral en el niño, y Piaget desde el, los cero años y cómo se iba avanzando. Y ellos llegan a la conclusión que es eso: que es en la confrontación, en el desestabilizar al niño desde de las respuestas ideales. Lo que en concreto te sugeriría o diríamos que se puede hacer es formar las actitudes de los niños. Y en ese formar la actitud es como la predisposición del niño a escuchar la predisposición del niño a eh, avanzar en su a avanzar en su por ejemplo eh, cuidado del cuerpo los hábitos y ahí nos pegamos con las dimensiones que se trabajan en ciencias naturales en mi cuerpo mi barrio yo diría que inclusive ustedes están en una ventaja con relación a la educación eh, secundaria y media pues porque ustedes los tienen como eh, permanentemente. Y es ir formando. Yo apuntaría a que hacia el cuarto o quinto grado, tanto papás como maestros, producto de la formación ética y moral, hemos creado eso que las abuelas y nosotros los viejitos ya llamamos los buenos hábitos. ¿eh? Y los buenos hábitos son eh, el aseo personal, eh, la prudencia. Yo te respondería, Yolima. Pero todavía así como lo tengo montado para bachillerato, no lo tengo para primaria, pero hay unos elementos. Dime, Yolanda, no sé si habrá alguna otra y si no avanzamos. Bueno, pues tus aportes maravillosos y creo que, que nos has respondido a algo muy importante y es que en la primera infancia y en el, en el preescolar, pues la crianza es valiosísima y la familia tiene un todo que ver. Y tal vez más que enseñar a los estudiantes, tenemos que preocuparnos un poco por llegar a las familias para que nos ayuden en ese primer paso de la formación en valores a nuestros pequeños. Y bueno, entonces te doy paso para que nos sigas contando. Gracias. Pero, pero sabes que tú me picaste la lengua y resulta que eh, dos cositas. La primera, por eso yo les decía que era rescatar, porque es que hay una... Hay... Una situación que es preocupante y debe sernos preocupante. Y es en el, uno de los artículos que hay en Palabra Maestra de la Fundación Compartir, es la guarderización de la escuela. Y yo lo planteé y con mucha dureza. Algunos me cayeron encima. Pero sí, y aquí definitivamente yo quiero hacerle una propaganda a algo. Estoy en este momento en la misión de educación, la que está pensando la educación de los niños en el 2024, en el 30 y en el 38. A mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, una idea de que los niños que nacen este año, en el 38 cuando Bogotá cumple 500 años, esos niños serán recibirán la cédula de ciudadanía. Dije, "Yo uy, qué susto." Tenaz, el reto que tenemos para trabajar en 18 años la formación de una nueva Colombia y estoy en el eje que tiene que ver con formación integral. Y el eje de formación integral, poco a poco hemos ido trabajando y entendiendo que la familia es fundamental. Y que la familia, sí, entendemos que la familia tiene que producir, pero el sujeto productivo no se puede separar del sujeto político y del sujeto ético y moral. Y entonces, no sé cómo, todavía no tenemos respuesta de cómo articular eso, porque hay papitos. Hay mamitas de los chicos de mi colegio, el Divino Maestro, que salen a las 4 de la mañana y están regresando a las 10 de la noche. Por Dios, ¿a qué horas? ¿A qué horas juegan un ratico? ¿A qué horas hacen una ronda? Esa es una realidad que como sociedad tenemos que eh, superar para lograr esto de lo que estamos hablando, que no haya relativismo axiológico, que no haya... Bien, eh, me alargué un poquito, pero, pero creo que valía la pena. Voy entonces a continuar con la exposición y luego hacemos otro cortecito. Yolima, gracias por tu intervención. Pues bien, esto ha sido un, un producir permanente, un hurgue por aquí, métase por allá, eh, en mi casa a veces me regañan, pues porque no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para las hijas, y entonces, pero es que esto es, se ha vuelto como una, una goma. Entonces, para poder eh, llegar al proyecto pues he ido metiendo cosas he ido creando un blog hice en scratch lo tuve que desmontar porque no funciona con la velocidad que queríamos eh, algo de lo que llamamos nosotros el análisis de dilemas éticos que es un plato fuerte del proyecto unas cartillas eh, ese material que ustedes están viendo ahí, ustedes ven el de cuarto, quinto, sexto, quiere decir noveno, décimo y once, ahí lo que encuentran son los talleres de los niños. Y pero ahí, junto, cada uno de estos está acompañado, digámoslo así, con el libro, con el, con el texto, donde están propiamente las guías. Eso es lo que yo les digo, hay, eh, para cada periodo hay más o menos unos eh, cinco talleres. Y para cada grado, pues entonces se juntan como unos 20 talleres por seis grados, son 120 talleres que han sido el producto de todos estos años de trabajo y que están disponibles, eh, yo creo que ya en un tiempito. Lo, lo más interesante ha sido esto: la malla curricular, y ya paso a contarles. Tanto ha sido el engome que hasta con un grupo de chicos hace unos años inventamos el juego del dominó el dominio de los valores y uh, y el otro elemento fuerte del que yo me quiero centrar hoy es este la secuencia metodológica que es que creo por la que ustedes pagaron hoy la entrada a este auditorio entonces vamos a hablar de dos cositas la malla curricular y la secuencia lo otro lo podemos conversar ya sobre el tiempo bien esta es la malla para eh, bachillerato ¿eh? Esto ha sido negociado con los compañeros de sociales, con los compañeros del área de también del área de español, y ahora les cuento por qué. ¿Qué, qué es lo que usted está viendo ahí? Lo que usted está viendo es que esto nos llevó eh, a tratar de validar lo que hay en los estudios de Piaget, de Colbert, pero especialmente de Louis Ratz. Este autor habla de cómo se va desarrollando la capacidad valorativa del ser humano. Entonces, lo primero que él nos dice es, mire, desde pequeñitos y paralelo al, al proceso que descubrió Colbert, más o menos como hasta los inicios de la adolescencia, y miren que aquí le estoy haciendo propaganda a que organicemos el bachillerato o la educación por ciclos, él nos dice, los niños se ajustan sus valoraciones, su axiología responde como a un enfoque normativo. Ah, no, es que mi mamita dijo qué. Ah, no, es que la profe dijo qué. Yo no sé, la Yolima me podrá corroborar y las profes de primaria que me están escuchando, de cómo para el niño la profe de preescolar pasa a ser quizás inclusive hasta más importante en ciertas cosas. Por ejemplo. No es que la profe dijo que me cepillaba los dientes así y no así, tú no me mandas. Eso es, eso es genial. Y eso es genial porque empieza el niño a darse unos elementos de tipo normativo. Pero la norma tiene su tiene su limitación. El que se sujeta solo a la norma termina siendo esclavo de la norma. Por eso junto con la adolescencia viene toda la rebeldía que genera la capacidad valorativa y la genera muy incipientemente los parceros los amigos y a veces no le paramos bolas a esto en la casa recibí unos normas señorita a las 10 de la noche en la casa sí papi pero los amigos en el nivel valorativo hoy tan nena oye, a ver el bebé lo están esperando, diez y cuarto, ay, pero se murió. Es eso, es el nivel valorativo. El niño se confronta hasta que llega y frente al proceso de entrar a la universidad, que en muchos se produce al final del grado décimo, casi en el comienzo de su grado once y los comienzos de la universidad, es el nivel que yo le he dado un nombre como muy arbitrario que se llama lo fundamentativo. Ya es casi como que entrando a lo post-convencional. Entonces tendríamos en Colbert nivel normativo que correspondía a lo preconvencional. Nivel valorativo es a la convención, lo convencional. Para que me acepten en la gallada, yo tengo que decir esto. Para que mis parceros vean, entonces yo tengo que decir esto. Y el nivel argumentativo. Colbert dice que nuestra sociedad se ha quedado como estancada por acá. Y entonces tenemos gente que no tiene autonomía moral. Entonces, por un lado, por el lado de la horizontal, definimos, bueno, hay que acompañar al niño en su proceso de, de valoración, pero valores para qué? ¿Dónde los va a usar? Es como el de matemáticas, mi compadre de matemáticas enseña números racionales, números tales, números tales. Y entonces, ¿para qué? Entonces, es como si por acá por la vertical, tuviéramos como los ámbitos de aplicación de los valores. ¿Para qué nos sirven los valores? ¿Para qué van los valores? Pues los valores van para vivir, para convivir, para decidir y comprometerse. ¿Ve? Y definidas las do los dos referentes, el vertical y el horizontal, el lo creativo del colegio fue que... Ese proyecto que colocaba eh, lo reglamentario, las competencias y esto, los metimos por acá. Y entonces hicimos una secuencia por aquí. Y esta secuencia es que al niño de grado sexto le enseñamos autocuidado, al de séptimo autoestima, apertura, individualidad, autonomía hasta llegar a autarquía. Por el lado del convivir, convivir en la familia convivir con los amigos, convivir con el novio, con la novia, convivir en pareja, porque ya no es la época nuestra en donde uno se casaba después de tener algo de plata para pa llevarse la China, sino que ahora los pelados de noveno tenemos niñas embarazadas, niñas mamitas, que entonces ya el tema es el de yo tengo que entregarle a mi hijo. Tolerancia, que es la convivencia con los que no me caen bien, con los que ajenos, con los extraños, perdón, y convivencia con los ajenos, pero que me tocan. Yo no escogí tener al rector que tengo, pero, pero me toca. Y entonces tengo que aprender a convivir con él. ¿eh? El decidir que quizás esta es, digamos, la columna vertebral de la formación ética en la escuela. ¿Sí? Aprender a decidir, que es la libertad, el ejercicio de la libertad, pero, digámoslo, acotada, pegada a la norma, a la conciencia, a los valores, a las leyes, a los principios y a los ideales éticos. Y el compromiso. O sea, enseñamos los valores para vivir, convivir, decidir y para comprometerse. Y entonces esperamos como que en el cierre del proceso de cada año hay un elemento clave y es que en Cestico tenemos que entregarle al profe de séptimo un niño capaz de enamorarse de su propio estudio, que sea capaz de autonomía, cosa de la que estamos sufriendo en la pandemia. Porque nuestros niños, si no ven al profesor en la pantalla, no son capaces de tomar un libro. Entonces, eh, a esto me refiero. En séptimo, para pasarlo a octavo, le vamos a entregar un sujeto histórico, un muchacho líder. Acá un sujeto solidario, un sujeto productivo. Este, por ejemplo, es que entienda que en la, si no puede llegar a la educación media, pudiera entrar al SENA, pudiera entrar a un instituto de formación técnica, pero que por encima de eso tiene que presentarse como un sujeto laborioso y un sujeto ciudadano, participación activa, participación política, salga la manifestación, pronúnciese frente a las muertes de sus, eh, de sus eh, paisanos, de sus coterráneos y el sujeto cósmico que es ser coherente y la nobleza. Esta malla, ahorita si yo me doy maña de mostrarle, esta, maña, esta malla, digámoslo así, es como, eh, como que la herramienta, pero de ella he desprendido otras tres con unos elementos que son importantes. Voy a coger este cuadrito. En este cuadrito usted ve que la autoestima. Sí, en el primero, primer periodo, yo trabajo con los chiquitos de séptimo cinco talleres que tienen que ver con autoestima, pero la autoestima en la vida real está pegada con interioridad, autocontrol, dignidad. ¿Ve? Y entonces yo en mis escritos hablo de las viñetas de valores. Y entonces es que estos valores son como, digámoslo así, usted recuerda los caleidoscopios eh, que se veían como unas florecitas, es eso, los valores ahí. Si yo convoco en una decisión el valor de la autoestima, necesariamente tengo que implicar los otros. Pongamos este ejemplo, aquí, en este. Supongamos que les estoy hablando a los chicos de que ellos tienen que prepararse para ser papás y que ser papás, paternidad y maternidad, requieren de que él en su vida entienda una cosa que no es fácil y es que yo tengo que entregarme oblatividad. Y entonces oblatividad tiene otra puerta de entrada que es abnegación y equidad. Que para yo hacer pareja, yo también tengo que decirle, sí mi amor, yo cambio pañales. Eso no lo entiende el chico y no lo entiende porque la cultura le ha metido la idea, por ejemplo, de un falso machismo. Y es una cosa interesantísima. Otro ejemplo, por decir algo. Aquí en este, aquí les decimos, cuando tú decides, tienes que decidir en legitimidad. ¿Qué es eso de ser legítimo? Por ejemplo, el salario mínimo en Colombia es legal, legal, pero no es legítimo. Entonces, que el chico en entender que cuando toma decisión, esta malla... Me, es prácticamente, digámoslo, lo que me articula todo el proyecto. Y el otro plato fuerte, pues es como el proceso. Esto se desarrolla en un bimestre, en un periodo. Y estas son acciones pedagógicas que tiene cada una su propio material, su propia mm, dinámica. Entonces tengo, por ejemplo, eh, una reflexión. ¿A qué llamamos reflexión? Bueno, ya ahorita lo miramos con detalle eh, cada uno de los pasos e intentamos hacerlo. Eh, voy entonces a detenerme un poquito, voy a hacer silencio, voy a tomar tantica agüita y que ustedes miren, por favor, esa diapositiva que está puesta ahí. Entonces dice reflexión, el análisis de caso, autovaloración, la argumentación. La expresión, eh, la expresión lúdica. Y entonces, eh, eh, aquí hay un video que realizamos muy artesanalmente, del cual he tomado esas fotografías. Eh, quiero llamar la atención del tercero. En ese tercero alcanzan a ver a un niño que era, ay, por Dios, era nuestro tormento. Y ese chico, eh, ahí, con este proceso, logramos un poco que empezara a entender eh, y le, le encantaba apartarse de los demás para hacer su proceso de reflexión. Bueno, voy a avanzar. Bien, no sé, eh, voy a leerles esto con el que quiero conversar. Este es un ejemplo de este. Aquí, voy a estar parado en este, el sujeto productivo la importancia de la laboriosidad. Entonces miren lo que yo arranco. Primer paso. Entonces en el primer paso yo me invento de lo que he vivido, de lo que ellos han vivido, una historia. Y es esa historia que hay ahí. Dice, un estudiante de un décimo grado, quien durante todos sus estudios se ha caracterizado por ser desaplicado, casi siempre llega tarde, inventa las excusas más inverosímiles. Por ejemplo, me mató como cinco veces la abuelita. Profe, es que se me murió mi abuelita. Cosas por el estilo. En fin, uno de esos chicos que uno encuentra que toman al, del pelo a todo el mundo, no le ponen juicio a nada. Y en ese momento, hacia el final, como por esta época, tenía una novia eh, que tenía, posiblemente estaba embarazada. Y este muchacho está a punto de perder el año. Y todo su esfuerzo por una falla considerada muy grave en el manual de convivencia. Miren lo que pasó. Llevaba perdidas tres materias. Ojo acá porque los voy a corchar. Llevaba perdidas tres materias. Ética, química, cálculo. Y pensando en lo que se le venía encima, que posiblemente su compañera estaba embarazada, montó la estrategia ética para pasar el año. En cálculo... Pactó con un compañero, vea Parce, ¿sabe qué? Yo le ayudo, eh, yo le voy a pasar todo mi refrigerio de aquí hasta que terminemos el año, pero usted me ayuda con todas las evaluaciones de, del cucho de matemáticas. Aprovechando que a la novia le encantaban estos materiales de ética, ¿cierto? La puso a mamita, tienes que ayudarme, yo no me puedo tirar el año, ayúdeme con esto. Hay que entregarle al cucho de ética estos talleres. Y le ha pedido que le ayude con esos trabajos y tiene tramado al profe de que las reflexiones, el análisis son de en química, eh, en química que la está perdiendo por fallas y por evaluaciones que no ha presentado. Habla con el profe en un tono suplicante y dice, profe, mire que la, que la Jenny está embarazada. Queriendo ayudarlo, el profe le propone que está dispuesto a olvidar todas sus fallas de buena gente, que somos los maestros, y es capaz de demostrar en un examen que él sabe la materia y que la cambiaría todas las notas malas si él le demuestra que pasa un, eh, una evaluación. El joven acepta y se pone a estudiar como nunca lo ha hecho en su vida. Empieza a, a entusiasmarse tanto que logra ponerse al frente de un grupo de estudio, pero la realidad se impone. El día pactado con el profesor para el examen, venía de allá arriba de Juan Rey y el bus se vara. La única solución que tiene es llegar al Manuelita Sáenz corriendo, lavadito en sudor. Lo logró, coronó, pero demasiado tarde. Y la coordinadora, doña Miriam, que lo conoce muy bien, todo su historial está en la puerta. Y a pesar de las súplicas y explicaciones, profe, es que me voy a tirar el año, no lo deja entrar y lo pone a esperar ahí afuera. El joven angustiado, pensando en su futuro, posiblemente en su hijo y sintiendo que no es justo esto que me pasa y que además, ah, además más vale tarde que nunca, se acuerda que hay una forma de entrar, que es saltando la tapia y está pensando en hacerlo. Esa es la historia. Yo se la cuento así, con lujo de detalles, y les meto una dificultad. A, recientemente, esta historia se la pongo en inglés para que ellos practiquen un poco. Bueno, creo que aquí vamos a hacer un parecito, ¿vale? Entonces, eh, un parecito para que contemos. Yo les hago esta pregunta. La historia que yo les acabo de contar les podría servir para trabajar. La malla en laboriosidad, en honestidad, en, en reconocimiento de las normas. Pero me gustaría muchísimo que de pronto conversáramos. Bueno, primero, eh, eh, me gustaría muchísimo que. Eh, que, que Yolanda me algunos comentarios acerca. Eh, ¿Cómo lo pondrían ustedes? Ustedes encuentran que esta sí puede ser una herramienta. Es el primer pasito nada más. Bueno, Yoli, te doy la palabra a ver si de pronto tenemos eh, con quién conversar o fue que me quedé aquí hablando solito. Yoli. Tenía cerrado mi micrófono. Bueno. <laughs> Me poncharon. Bueno, voy a leer las dos preguntas mientras les damos tiempo a los profes que por el chat eh, nos ayuden a ver qué respuestas se piensan frente al reto que nos planteas. Las preguntas dicen, ¿qué elementos se bueno. han dispuesto en este texto para que se convierta en un generador del debate ético? Me imagino, dentro de los estudiantes y en el aula. Y la siguiente, es, ¿cuál de las dos alternativas del debate debe focalizar el maestro? bueno entonces no sé voy a mirar si ya tenemos preguntas dale dale entonces yo tengo algo que contarte mientras llegan las preguntas mientras tú conversas pues obviamente los demás escuchamos y pensamos un poco en tu en tu accionar dentro del aula de cómo construyes esos seres humanos y cómo te has tomado en serio tu ejercicio de maestro Educar la mente joven es una tarea muy valiosa y, obviamente, no como maestros, no queremos que se haga de una manera impulsiva, sino que y donde todo pueda valer, ¿verdad? Sino que, uh -huh. como tú nos muestras, hay una estrategia que está afinada, que articula, que armoniza al niño desde su inicio escolar hasta cuando ya se lo entregamos a un siguiente proceso. Ya siendo todo un ser humano construido, como tú decías, en esos años de transcurrir por la escuela. Entonces, ¿por qué nos limitamos a seguir haciendo lo mismo en la escuela? ¿Qué nos pasa a los maestros? ¿Por qué no trabajamos tan arduamente como tú lo has hecho y generamos esos cambios? Pero bueno, ahí te lo dejo para que lo pienses y espera, miramos a ver si hay, pregunta, si hay respuestas okay. de preguntas. Bueno, yo no okay. veo aquí nada, creo que no. Entonces, eh, Yoli, con... mira. sí, sí, ya que nos hicieron el feo, listo. <risa> <risa> Pero, no, aquí Yoli, tengo no, tres preguntas. <laughs> ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Loli, mira, no, es, sí, tú tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué es? Porque es que definitivamente, eh, y gracias a toda esta pandemia y todo esto, se ha replanteado y se ha empezado a dar uno cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que le hemos dado demasiada, quizás muchísima importancia a eso que llamamos en el currículo las áreas duras, ¿eh? sin demeritar, porque sí es muy importante para el sujeto productivo. Es importante que sepa matemáticas, que sepa lenguaje, que sepa de química, que sepa de física. Pero fíjese cómo hemos, una hora, a veces 45 minutos, inclusive hay colegios en donde dicen, ah, la ética, que la hacen en dirección de grupo. Y esto es lo que, lo que por un lado, está desmoronando, y por eso decías tú que no hemos logrado impactar, y no hemos logrado un cambio. Y esto no lo digo yo solamente, lo dice el trabajo que hizo la profesora María Cristina Villegas eh, en la Universidad de los Andes, en donde llega la comprobación de que mm, eh, la educación moral está, mo está en deuda. Eso es una. Y por el otro lado, el problema es este, yo te lo voy a contar así un poco, nosotros venimos de una tradición católica, de una ca tradición religiosa y durante muchos años nuestro eto se construyó desde la moral que nos aportó la iglesia y en este, eh, a partir de los años 70 del siglo pasado para acá pues ha habido un desmoronamiento de ese, de ese valor todavía encontramos en abuelos todavía encontramos, inclusive un paréntesis, yo invito a veces abuelos al a aula de clase para que les hablen a los niños desde su perspectiva pero hay que tener confianza Habermas decía que la adolescencia y la juventud es como el momento en que uno coge y desbarata el gran castillo que le han dejado a uno los papás. Y lo coge y desbarata y vuelve eh, a rumes de piedras todo el castillo. Y cuando el papá se da cuenta, bueno, pero, pero ¿usted qué fue lo que hizo? Luego yo no le enseñé, luego yo no le indiqué. ¿Usted cómo fue a dejar embarazada esa china? Yo luego no. Es todo lo que los papás nos han dejado. Y entonces dice Habermas. Que pasa un tiempo que es el que yo ubico en la transición del décimo grado hasta el más o menos el. Yo le calculo segundo y tercer semestre de universidad. Porque hago otro paréntesis. Yo trabajo con los primíparos en la Universidad de La Salle en una asignatura que se llama Proyecto de Vida. Y ahí puedo constatar que no termina, que no termina, que estos chicos de, de universidad como hasta por lo menos el cuarto o quinto semestre hay que acompañarlos. Y hay que acompañarlos para que cuando finalicen la carrera utilicemos esto de los dilemas morales, que es un dilema ya en el contexto ético y político del ejercicio profesional. ¿ve? O sea, no es lo mismo que yo forme un, un médico veterinario en una universidad en donde la mentalidad es mi hijito a producir, así sea usted el gran ganadero... Del país y hay que aumentar el ato ganadero a una formación ética en donde yo le digo, oye, oye, espérate, cuando tú estás haciendo tu trabajo de médico veterinario, tienes que pararle bolas a lo de esa vaina que está pasando de la, del cambio climático. Sí, y tiene que Claro que sí. Bueno, es el paréntesis. Pero, pero ahí va, y va en este sentido. A ver, más dice. Más o menos en esa época, la adolescencia y la entrada a la juventud es un momento de volver otra vez a intentar reconstruir su propio castillo. Y no hay problema. ¿Saben cuál es la magia de la vida? La magia de la vida es que aquello que hemos dado estos chicos en esa edad, lo van consolidando como lo que nosotros llamamos los grandes principios. Cometemos un error al decir que los principios los da la familia. Mentira, no, 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 no. Los principios no los da la familia. Los principios se los forma uno. Y uno apunta de golpes en la cabeza. ¿eh? Uno aprende a que esto no lo negocio. La castidad, la honestidad, la fidelidad, todos esos valores que lo conforman a uno como persona, no vienen del papá que a veces de pronto era por allá todo eh, casquivano con, con, con algunas. No muchas veces por ejemplo hay un rompimiento que el niño viendo ese desastre en su familia da un giro y mete en su vida un principio, que es un principio una creencia de esto no me lo tumba nadie, yo soy así y a ver qué, ese es un poco como como esa vuelta interesante eh, por ese lado, entonces concretando elementos de la familia y elementos de la escuela en ese sentido no sé si por ahí tenemos otra pregunta Yolita bueno, pues la verdad es que el tema es apasionante y hay mucho que pensar cuando uno reflexiona en la vida de ese estudiante y una cosa es lo que la escuela le enseña y otra cosa es lo que la familia le da. Y él seguramente entra en muchas contradicciones porque la familia le enseña a mentir, porque le enseña, la familia le da otra, la familia no solamente habla papá y mamá, sino el contexto donde se desenvuelve ese ser humano fuera de la escuela. Entonces entran unos choques y unas contradicciones que, que son complejas y que son una re, gran responsabilidad de la escuela, formar ese sujeto en ese, en ese ser. Respetuoso, valioso, prudente y buen ciudadano que necesitamos. Pero voy a comentarte aquí unos comentarios y unas preguntas que hemos ido aquí recopilando y que me han ido pasando. Entonces, la profe Clara Angélica Castaño dice: Durante esta experiencia, ¿de qué manera la formación ética y el sentido crítico de los estudiantes se ha logrado? De centrar al ser humano y trascender al sentido ético y crítico de su relación con otras formas vividas? ¿Vivo? Bueno, eso creo que tiene que ver algo con lo que yo decía. Bueno, hay otra que habla eh, la profe Angélica Morales Torres, y ella dice, ¿cuánto tiempo lleva, profe, construyendo usted esta propuesta? Y una última, eh, la profe María Ruda Escobar, y ese plan debe ser interdisciplinario. Totalmente, maestro, para la nueva educación. Entonces, ahí te, te doy la palabra. Sí, chévere. Si no alcanzamos eh, a mirar todos los pasitos, apenas nos quedamos en el primero, no importa, que después armamos otro webinar o a través de, del blog, lo podemos. Pero sí me gusta y me encanta que, que eh, se nos llenó de angélicas el auditorio. Entonces, Clara Angélica. Eh, no sé, entiendo tu pregunta de que en el sentido de que la ética no solamente tiene que ver como con eh, la relación que tenemos entre seres humanos sino la relación con el cosmos, la relación, eh, eso que llamaríamos la bioética. Eh, si es por ahí la cuestión, eh, tengo que decirte que sí hay unos elementos y hay unos momentos fuertes de reflexión por ahí, como en el grado séptimo en donde replanteamos eh, absolutamente cuál es mi papel como sujeto constructor de, de esa realidad que llamamos nosotros cosmos. Mm, para darte alguna pista, por ejemplo, eh, les mm, damos algunos elementos de que busquen imágenes de cómo el afán nuestro por producir eh, está llevando a que tengamos imágenes de el oso raquítico casi sobreviviendo en la punta de un, de, de un hielo. Entonces hacemos un ejercicio de mirar cuáles son nuestros efectos en la naturaleza. Eso por ahí. Pero en noveno, por ejemplo, cuando estamos trabajando eh, lo laboral, hay una historia que tiene que ver con un eh, ingeniero que en Villa Pinzón es curtidor de pieles. Y entonces eh, un, eh, viene el Estado y le cierra su empresa porque se pues, está vertiendo al río Bogotá eh, el elemento tóxico y él eh, dice, oiga, no, entra en el dilema moral. Dice, no, pero el amigo, el otro ingeniero le dice, no, oh, chino, Frey, ay, por Dios, pero si aquí tienen la solución, mire, le colocamos una tubería y echamos y por la noche se hace el vertedero. El dilema ético es lo hace o no lo hace. Si yo me devuelvo en este momento a la historia que yo les planteaba del chico, si salta el muro o no, y ahorita lo intentamos hacer el ejercicio, todas las historias, los dilemas éticos terminan como en punta y terminan como en la disyunción de qué hacer. Y ahí, en esas disyunciones, es que nosotros como en cuatro o cinco momentos de toda la malla curricular, colocamos al muchacho en el gran dilema de cuál es mi papel frente a la naturaleza. Si te entendí bien por ahí, eh, lo de la bioética, digámoslo así, que en grados sexto y séptimo, en, el, en la unidad segunda que tiene que ver con el convivir, eh, se puede focalizar y se puede enrutar por el lado del de compromiso bioético. A mi siguiente amiga Angélica, que eh, planteaba, Yoli, eh, acuérdame lo de la... Segunda profe Angélica, y mientras me, tú me acuerdas, voy con Ruth. Sí, eh, Ruth, he intentado hacer esto interdisciplinar, pero si eres maestra, eh, debes saber lo tenaz que es eh, cuadrar a los 20 picos para la foto. Y es que en la escuela, en el colegio, no es fácil. Y he logrado unos empates con algunos compañeros que me han venido acompañando, y por eso les decía, por ejemplo, que este trabajo ya le apunta. Desde hace como unos dos años, las historias en las guías no se las contamos, no se las ponemos en español, sino que se las ponemos en inglés, para obligar un poco a entender no solamente la práctica de una segunda lengua, sino también que el muchacho entienda que hay elementos en las culturas que eh, son determinantes de la manera como se construyen las personas. Eso uno. Por el otro lado, el profe de la profe de tecnología me fue acompañando en montar una el dispositivo Scratch. Los que conocen un poco, Scratch es una plataforma para hacer unos jueguitos. Eh, los dilemas morales les hicimos un formato y esos dilemas llevaban a que eh, lo pudiéramos montar, que ustedes lo alcanzan a ver ahí en el video, cada niño con su computador iba haciendo. Eso no fue posible, gra sino gracias a la profe de tecnología. Por otro lado, con el profe de sociales, hay unos núcleos que montamos. Por ejemplo, acabamos de pasar en el colegio, en el segundo periodo, en modo aprende en casa, la feria en, eh, de emprendimiento. Entonces, en emprendimiento, lo que yo hice fue aportar la guía de cómo. Hay unos elementos y hay unas condiciones éticas para el emprendimiento que yo no puedo eh, violentar. Y las cosas que se inventaban los chicos, la fábrica de arepas, la fábrica de tubitos para guardar los, los eh, cargadores del celular desde las botellas plásticas, tenían unos elementos y yo les hacía una evaluación de los elementos éticos. Pero no estoy contento, creo que no se debe dar uno por satisfecho con eso. Yo no lo llamaría interdisciplinariedad, por lo menos una pluri, pluridisciplinariedad, pero por lo menos hemos avanzado. Joli, si tú me recuerdas la intervención de Angélica, la profesora Angélica. Sí, por favor, gracias. Ah, voy a leer nuevamente ah, desde la profesora Clara Castaño. Sí. ¿Sí? dice durante esta experiencia de qué manera en la formación ética y el sentido crítico de los estudiantes se ha logrado descentrar al ser humano y trascender al sentido ético y crítico en su relación con otras formas vivas sí creo que le contesté en lo que tenía que ver con bioética pero también quiero tú utilizas la expresión descentrar sí Descentrar es un poco como, como desestabilizar. ¿Qué es lo que decía? ¿Te acuerdas que decía Piaget que al niño hay que desestabilizarle en su zona de conocimiento, pues para que vea? Por ejemplo, en la historia que les conté, lo normal es cuando yo arranco y le digo, bueno, eh, acabas de leer la historia, ¿tú saltarías? Y tú me dices, sí, profe. ¿Por qué razón creen ustedes? La mayoría de ellos me contestan, profe, a ver pues porque es obvio, saltarían el muro. Y saltarían el muro porque para ellos es claro que lo que hay que conseguir es pasar el año. Pero cuando miremos en detalle, desglosando el contenido, nos vamos a dar cuenta que si le dara, le diéramos y este esta historia yo la llamo la ley de la papaya, le diéramos papaya, realmente estamos entregando un ser mediocre. Entonces es eso del descentrarse de centrarse para que no solamente es, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Eh, sino que, oiga, esto siempre me pasa, el tiempo me acosa. Bueno, eh, y le, quería contestarle a la otra profe, Angélica, de cuántos años. Profe, se lo voy a contestar ahora cuando me vea en la cámara. Las canitas. Esto empezó por allá en el año. Hmm, en el colegio Manuelita Sáenz, por allá como en el año do, 1988. Eh, ocho, y bueno, he ido dándole, dándole, acumulando cada año, voy cerrando un poco las guías. Voy a ir un poco rápido, voy a cerrar la posibilidad para mostrarles por lo menos eh, así, a, a grosso modo, cuáles son las tareas. Entonces, después de contarles la historia y confrontarlos, hacer una puesta en común. Eh, de compartir la historia, se les entrega una guía que es la de la reflexión. Son cuatro preguntas y son cuatro preguntas sobre las cuales hacemos un foro. Ha resultado interesante, desafortunadamente, pues no tenemos las herramientas en Secretaría de Educación porque pues en la plataforma no nos permite hacer aulas virtuales y los foros son terriblemente incómodos a través de Zoom, de Steam, pero yo sé que, que esto, pero es genial. O sea, cuando tú le das esta historia al chico y le pides, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Tú lo harías? ¿Tú saltarías? Ese es un momento. El otro momento fuerte que, que es interesantísimo es el de análisis. Y me creé un, una herramienta que yo llamo el credit. Y el credit son una secuencia de pasos en donde el chico tiene que clarificar la historia, relacionarla con lo que él está viviendo, evaluar y ponderar, discernir señalar y trabajar. Y lo recogí en esa sigla. Y a lo largo del año hago cuatro veces ejercicio de crédito. No solamente hago este, que es un análisis de la historia, sino que los mando con una especie de, de test de ayuda personal. Yo soy de aquellos que saco la basura y la dejo tirada en la puerta de la casa, no me importa. Yo soy de los que si el profe me llama la atención porque... Eh, estoy chiflando en la calle, le digo, ya a usted qué le importa, no seas... Eh, así, tipo de cuestionarios creados con los mismos niños, cuestionarios de 15, 20 preguntas en donde se hace una, esc una escala de secuencia liker eh, y resultan chéveres. Ocasionalmente y dado el tema, los pongo a que compartan. Por ejemplo, los pongo situaciones. Si una chica muy linda, muy despampanante, muy bien olorosita, se me acerca y me dice que quiere tener conmigo una relación, yo la aceptaría. Eh, cosas, preguntas que les tocan la vida y este, digámoslo así, es como eh, el comodín. Y el comodín porque no, lo, no los juzgo, no me meto en eso, simplemente espero que me lo entreguen y a veces converso con alguno de ellos. En alguna frase que suelta por ahí, pero es prácticamente el ejercicio de introspección. En el, voy a saltarme este para poder avanzar hacia el final eh, y ir cortando, pero después vienen las tareas de argumentación. Ahí yo le respondo a alguien que decía, bueno, ¿y, y qué, cómo lo hace? Pues yo propongo un texto de tres, de, eh, de tres paginitas que lo llamo las razones para. Es donde yo, adulto, cucho de sesenta y pico de años, yo siento mi discurso y mi posición frente a esto. Mire pelado, tolerar es importante por esto, esto, esto. Las consecuencias de no tolerar es esto, esto y esto. Se lo entrego como un ensayito escrito. Él lo lee, lo discutimos en clase. Ustedes ahí vieron un poco el ejercicio que yo hago. Me siento con ellos, les ayudo a subrayar. Le digo, bueno, ¿y tú qué piensas de esa frase? Lo rehago continuamente, se lo subo al blog, lo miran en su casa y de ahí hago una evaluación. Y hay chicos que pierden la materia y es eh, desde ahí. Y luego hacemos unas cartulinas, hacemos unas dramatizaciones, unas canciones, creamos y nos vamos a los pasillos del colegio o nos vamos a la sala de la casa. Papi, me piden que haga esta tarea contigo, que piense si en la casa cuánto calificaría yo la tolerancia de mi casa. Y que conversemos por qué. Se hace una conversación. Eh, ya eh, los pasos. Voy a intentar. Voy a intentar colocar si puedo. Otro documento que tengo aquí a la mano. Pero a ver. Eh, aquí es donde yo necesito. Aquí es donde yo necesitaría el auxilio. Ya. Ah, ok. Listo. Eh, Tú me dirás, Joli, eh, si alcanzo a presentar una cosita de un Word que tengo por aquí como a la mano para mostrarles a los profes, o, o avanzamos ya. Nos Estamos a damos... un minuto. Entonces, pues no sé, Carlos Mario, ¿qué nos dices? ¿Podemos tomarnos unos minuticos más? ¿O damos y de pronto cierre? lo que hago es perderme en el laberinto del ciberespacio, Mario. Lo que podemos hacer también y para contarles a nuestro público es que nosotros en, en la página de red académica de la Secretaría tenemos unos micrositios especializados donde estamos publicando las experiencias que estamos socializando con todos los mmm, uh -huh. contenidos que surge de la experiencia y la presentación. Entonces, los invitamos que por favor eh, se registren en el enlace que estamos compartiendo y a vuelta de correo les compartimos dónde estará albergada toda la información para que puedan acceder a ella y disponerla también. No sé, profe, si quieres algo no, más. Es, no, sí. Yolita, yo, yo, yo pensaría que de pronto si más adelante conversamos para que como en esos micros, en esos espacios de red académica, pudiéramos subir ese material. Es un sí. material que ahí he ido cogiendo poco a poco eh, en los pasos y cada uno tiene sus indicaciones para que el niño... Suba. En este momento, por ejemplo, los chicos del Divino Maestro a través del blog eh, se defienden. Eh, claro, ha sido agotador y agotador porque ellos, por ejemplo, a veces no se dan mañas por el, el classroom de subir la tarea. Entonces le toca a uno, sáquese los ojos y sáquele punta para mirar la letrica que puso allá, pero, pero funciona. Y yo creo que si logramos eh, un acuerdo, genial, está a disposición del que necesite. Esos 120 talleres desde grado sexto hasta grado once, puliditos, puliditos, noveno, décimo y once. Eh, los otros hay que hacerles unos ajustes, por eso quiero tomarme un tiempo. Pero no, esto es, eh, es de la gente. Bueno, muy generosa tu oferta. Mil, mil gracias, profe Alberto. Creo que ah, nos bueno, perdóname. Yo creo que hay una pregunta en el sentido de dónde lo encuentran. Ahí hay un blog que ya, ya escribe, creo que pasaron por ahí en el chat el título del blog, pero es constructores de sentido, si com. Ya lo escribo y bien, listo, nos despedimos y, y mil gracias. Esto ha sido una experiencia muy bonita. Ojalá sirva. Muchísimas gracias, por supuesto que sí, nos vamos todos muy enriquecidos. Eh, has tenido aquí en el chat muchísimos saludos, perdón que no te los he podido compartir, pero el tiempo ha estado limitado. Y ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, los invito a todos a que por favor nos sigan acompañando con nuestras microexperiencias. Nos veremos el próximo lunes 28 de septiembre con una microexperiencia que se llama Ambientes de Aprendizaje, donde abordaremos temas tan apasionantes como el de hoy. Un abrazo y feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao.